todavía el aparato, pero básicamente. Vale, mejora de depredador invisible y auxiliares. ¿Qué tenemos de auxiliares? No tenemos nada. Alcanza la rotura porque esto es de Gotham. Vale. Esto. Y esto. Detonador frecuencia permite detonar de forma remota individual de distintas cargas de gel explosivo, que mola mucho. Nuevo. Disruptor algoritmo contra megafonía. Mejora el disruptor para desactivar. Totalmente, temporalmente el sistema de megafonía en los encuentros de depredador. Mira, esto está muy guay. Sí. Vale, pues ya estaría. Más información a. Nunca me. Es que no me. Dice, la reducción del sistema de megafonía impedirá que el personal ausente reciba información de las fuerzas de seguridad del campo. Resulta útil cuando hay enemigos equipados con monitores cardíacos para la detección del estado. Guay, mola mucho. Con el disruptor, ¿vale? O sea que esto mola un montón. Vale, tenemos que salir de aquí, por lo que veo. Lo que no sé es dónde, pero tenemos que salir de aquí. Ah, mira. Mira, 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 mira. La risa era un efecto secundario de un veneno. No le hacía gracia. Se estaba muriendo. De haber sabido que la envenenaron, podría haberla salvado. Vale, RT abrir. No, pero no pretendo. No pretendo ir ahí. Vale, tenemos que buscar la salida, señores. Tenemos que buscar. ¿Qué será la puerta esta? A ver, ¿y si probamos ahora? Gracias, Carlos Steven, hermano. Ahora sí. No tengo. No tengo disruptor. No tengo disruptor. Dice, brujo, ¿qué te pareció el Spider-Man No Way? Buah, yo flipé en colores. Yo flipé. Una pasada jugar a esto en a 1080, tío. O sea, no tiene nada que ver, vaya. No nada que ver. Una película llena de nostalgia para nosotros y de cambio generacional película. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es un más película. ¿Qué es esto? Esto es una trampa como un demonio, vaya. Aquí no hay nada. Era obvio. ¿Esta quién es? Shiva. ¿Intentas cobrar la recompensa? Eso es un premio de consolación. Por si fallas la prueba. ¿Prueba? No tengo tiempo para esto. En alguna parte de Nuevo Gotham un inocente va a morir. Y los dos sabemos que no lo permitirás. La cuestión es, ¿podrás encontrarlo, Batman? ¿Podrás salvarlo? Vale, no, paso de ti, Shiva. Paso de ti. Vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos. Arriba, vamos arriba. Vamos a intentar subir.
Mira, es Chemical. En el Arkham Knight, tío, increíble, tío. Lo bien que está recreada la ciudad. Es una barbaridad, tío. Casco antiguo, lo que no sé es. No sé si se puede ir para allá, ¿no? No. No se puede ir para allá. En la segunda parte aquí justamente en esta torre, el Arkham City, pasa ahí, en esa torre. Mira, ahí está, ¿ves? Está allí. La va a señalar. Así que hay que pasar pues por aquí abajo. Por aquí abajo. Pues era cierto. Un momento. Luchan con el murciélago. Quiero irte. Vamos a... Saltad de los dientes. Hombre, ¿qué pasa, Juancho Caicedo, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo he jugado muchas veces, vamos. Batman ha sido una saga que me ha marcado. Cabo Ramírez Gallego, hermano, gracias. Sé que quieres acabar conmigo. ¡Mira lo que tengo! ¡Vamos! Feliz Navidad, hermano. Qué lujo, para ti, ¿cuál es la más floja de las de Batman? Yo diría que el Arkham City. Yo diría que el Arkham City. El más flojo para mí. Mira que me gustan todos, pero si me preguntas eso, yo diría que el Arkham City. De hecho, este y el último para mí son los mejores. La del Asylum mola un montón, pero este juego sobrepasa y fue muy poco valorado, ¿eh? Porque no era de Rocksteady y las movidas esas, de lo de siempre. Lo de siempre, Juan. ¿Puedo saltar por aquí? Sheldon Park. Gracias, Rafa. Mueres.
¿Quién está jugando? ¡Que nos perdemos la fiesta! ¡Pienso arrancarte los brazos! ¡Vas a trabarte la boca! ¡Pienso arrancarte la cabeza, chaval! ¡Vete a morir! ¡Perfecto, genial! ¡Que alguien! ¡No! Soy el puto amo, chaval de las calles. Soy Batman. Yo soy la noche. ¿Qué haces, viejo barbón? Aquí estamos dando guantazos. Ahora voy a hacerme otro café, me lo vaya a permitir. ¿Qué tiempo de directo llevamos? Una hora y va el juego fenómeno. Perfecto. Me fallaba cuando le tocaba. Le ponía alguna mejora, me fallaba. Vale, chicos. Vamos a entrar aquí. Vestíbulo, torre maravilla. En esta parte pasa la de Arkham City. Lo vamos a jugar todo otra vez. Mirad qué maravilla. Wow, qué puto pasote, tío. Vale, esta aquí. Tenemos que encontrar alguna entrada, ¿verdad? Aquí. Esta puerta se puede abrir, ¿no? No. Vale, chicos, a ver. A ver. Ahí arriba no se puede subir. No tengo ninguna puerta ni nada. Es raro esto. No puedo subir. Nada. No me deja. No, ¿dónde hay que ir? Claro. ¿Otra vez? A ver si me he equivocado de sitio, hay que ir ahí. Allí, vale, vale. Sí, estaba equivocado de sitio. ¿Qué pasa, campeón? Adrián Ventoso Mosquera, gracias, brother. ¿Qué pasa, tío? ¿A qué juega? ¿Entra? La negra lo merece. Sí, a mí tampoco me importaría soltarle un par de vueltas. Ni a mí, pero... ¿Crees que el juego es de fiar? ¿Alguien que se hace llamar el Joker? Ni de coña, tampoco puedes jugársela. Es la historia de nuestra vale. Vida. Me parece muy bien. Mi pisilla, vale. ¿Dónde voy? Aquí estoy. Ah, vale. Vale, es aquí, chicos. Bueno, pues entonces... Vamos a empezar por matar a esta gente. Los más chungos son esta gente. Los francotiradores. Ya sé, ya me acuerdo de esto. Está ahí abajo. Enemigos, ¿cuánto tenemos? ¡El murciélago! ¿Qué? ¿Pero qué me estás contando? Una bomba.
desaparezca. La he liado muy parda aquí ahora. La he liado muy parda, chicos. Vamos bien, venga, 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 venga. Perfecto, lo hemos hecho bueno. Ahí tenemos a uno. ¿La ciudad? Aún vive, pero está bastante grave. Vais a ver las estrellas si no os lo tomáis en serio. Cubrid la sala, buscad en todos los lados. Ahora aquí hay tres. Vale, vale, vale. Este va a morir. Vale, gracias Alejandro Abogado querido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Pues bien, aquí estamos, dándole la mano. Feliz Navidad, Adrián Ventoso, hermano. A ver, os voy a leer un poquito, un ratito, que parece ser que he dejado un poco ahí. ¿Qué le ha pasado a esto? ¿Se ha quedado pillado? Ah, vale, ahora. Pero que lo acabo de intentar de hacer y no puedo. Ah, vale, perfecto. Vale, el chat está. ¿Cuántos somos? Vale, somos 5, maravilloso. Queda uno, ¿no? Quedan dos. Quedan dos. Y uno está en la misma puerta. Vale, aquí tenemos otra movida. Octa Castro, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Es una antena. ¿Lo podré romper con el batarán remoto? Sí, creo que sí.
Me quito de en medio, queda uno solamente y este está muerto ya. Yo me quedo aquí. Sí, se va a quedar ahí, lo sé. Bueno, pues ya estaría. Don Brujo, dime, Javi, hermano. Dime, Javi, querido. ¿Podrá seguirlo con su escáner? Llega tarde. Voy a encargarme de Máscara Negra. Y si puedo, también del Joker. Bueno, está listo para cuando lo necesite. Así no se trata, hombre. Perfecto, chaval. No está nada mal. Dime, Javi, hermano, ¿qué pasa? Cuéntame. Baja la baja el volumen. Cojonudo. No tenía ni idea de que fuera él disfrazado. Yo tampoco. Era Saltadito Dionis, caray. ¿Cuánto tiempo crees que lleva suplantándolo? Días, tal vez semanas. ¿Qué importa? Lo que sí me preocupa es qué coño estarán haciendo a un Rocco y los chicos. Son más de las 12. ¿Cuánto? Tres armados y 11 enemigos. E interrogan a Máscara Negra. O eso he oído. Genial. Y aquí arriba hay más. Toda la noche. No sé si habrá alguna manera de... No sé si... ...hacer saltar el banco para sepultarlo. Una explosión del copón. Casi tira el edificio entero. No se sabe cómo. No, 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 no. Esto está mucho. Mátalo, mátalo. Bien, bien, vamos bien, vamos bien. Vale. Y ahora... ¿Has visto lo que ha pasado ahí? ¿De qué estás hablando? Los nuestros no están, han desaparecido. Vinny Polbrack. Creerás que ha sido el murciélago, ¿no? ¿El murciélago? ¿Aquí? Tal vez quiera venganza después de lo que le hizo el jefe. No puedo bajar, no sé. Esto es un fallo que tiene... Necesito encontrar el código de acceso de esta puerta. Está arriba. O al menos eso entiendo yo. Porque hemos entrado por aquí, ¿no? Abrir puerta, 5 enemigos detectados. Están arriba. Están arriba. La cosa es por dónde entramos, tío. Hay una trepar, hay una... Mira, nosotros hemos entrado por aquí. Entiendo eso. Entonces esta puerta, ¿a dónde nos lleva? Vale. Vale, esta puerta nos lleva aquí. O sea que esta puerta no puede ser... Vale, ¿y la otra? Señor Kratos dice, buenas noches, dice Cristian. Hermano, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, bro? Buenas noches, querido amigo. Buenas noches. Vale, entonces esta, ¿dónde nos saca?
Cristian Flores, gracias por ese like. Que sea el murciélago es historia. Ese traje es automático. Nunca falla. ¿Cómo sabes que funciona? Créeme, funciona. Vale, chaval. No pasa nada, hombre. Se acabó, voy a pedir refuerzos. ¿Estás mal? Le han puesto precio a su cabeza. Si lo liquidamos, el jefe nos dará una parte del dinero. Eso no lo sabes. No somos de los asesinos. ¿No vale la pena probar? Supongo. No. No podemos quedarnos aquí. Está fuera, acechándonos. Venga, échale huevos, tío. No va a pasar nada. Se acabó, voy a pedir refuerzos. ¡Vamos! ¡Estás maja! ¡Hombre contra hombre! ¡O como sea! ¡Quiere una paliza! ¡Creo que le gusta! Tenemos algo para ti. Bien, bien, bien. Necesito piratear el ordenador para dar con el código de seguridad. El ordenador. Vale, esto se puede... La torreta sigue armada. Podría desarmarla con el disruptor. Justamente estaba haciendo eso, querido amigo. Vale, vamos a mejorar. A ver aquí. Vale, le vamos a dar... ¿Esto qué es? Eliminación con esquiva de cuchillas. Me encanta. Gracias, Jonathan Avalos, hermano. Vale, perfecto. Sí, pero... No tengo mucho tiempo. Necesito buscar los códigos de seguridad de la puerta en el ordenador. ¿Qué ordenador, sí? Gracias, Jorge Iván Orozco. ¿En qué ordenador? Porque la historia es que no sé dónde coño está. Aquí. Alfred, estoy cargando datos de los servidores. ¿Cómo que setup, chavales? Necesito los códigos para abrir una puerta. Juegazo, chavales. Me cago en la leche. Qué puto juegazo. Traigo lo mejor de lo mejor, coño. Sionis llevaba un marcapasos. Dice que padecía un... ¿Quién me va a dejar que me haga un café, tío? La aceleración de su ritmo cardíaco podría desencadenar una parada. Una pala, una pala. Sionis llevaba tiempo siguiendo al Joker. En estas fotos se ve cómo se hizo con el material para los explosivos. Debo dar con Sionis. Sabrá qué planea el Joker. Bueno, o no. Señor, tengo los códigos de seguridad que buscaba. Ya tiene acceso al edificio. Bien. Vale. Mirad la pasta, ¿eh? Pasta a saco. Vale, pues tenemos los códigos. Por tanto, ya podemos... Podemos acceder a la zona... Ya, mirad la de dinero, tío. Yo con un maletín de esos tengo bastante. Amo Bruce, buscando los archivos de Sionis, he encontrado una mención a un compuesto similar al que necesita para su granada pegajosa. Voy a intentar sintetizarlo en el laboratorio. Si funciona, tendré un prototipo en cuanto esté lista la resina. Apañado, Alfred. Me hará falta. Cuantas más cosas sé del Joker,
más convencido estoy de que es alguien realmente diferente. Ya te digo, y tanto que sí. Voy a por un café, no tardo, ¿me esperáis? Hola, Sicha. He ido por café, tío. He ido por café, Eric, hermano. Dice hola, Silla. Ya está, es que he ido a por cafelito. Cafelito caliente, aquí en el frío. Joker, lo de Guasón es por payaso, pero realmente Joker no es... Va más bien... Eso, va más bien... Es como el bufón, como el un alfil de la... ¿Sabes lo que digo? Hoy tuve que abrir el DualSense entero por el problema con los analógicos. Hostia, ¿en serio, tío? Yo no tengo ninguno todavía. Mi hijo sí tiene uno aquí. Le da R2 y el mando avanza. Tengo que arreglárselo. Pero tengo que arreglar y tengo la pieza aquí. Pues no me digas eso. Juegan mucho a shooter. Los shooters son mal, tío. Para las consolas y para los mandos. Los shooters son mal. Ya os lo digo yo. Me acuerdo de esto. Ya sé, vamos a enfrentarnos a un villano. Debo buscar el modo de entrar ahí. ¡Vamos! ¿Qué andas haciendo en la grúa? Se supone que tenemos que cerrar este sitio. Lo que tú digas. Lo digo en serio. ¡Déjalo! Vale, vale. Déjame apagarla. ¿Por qué tenemos que cerrar este sitio? ¿Joker espera a la Holly? Dicen que no le preocupa la pasma. El murciélago. No me digas. ¿Dónde te quedas? Bueno, aquí la movida es liarse a hostia, ¿vale? Eso es así. Ya está. O sea, no hay mayor tema que el que hay. ¡No lo puedo creer! Vale, y ya está bien. Dice, para cuando Need for Speed
Eso es un Need for Speed. Lo quiero muerto, mi amigo. Hostia, yo juego de coche, tío. NFS, eso, Need for Speed. SSP. Especial de Payback, guau, pero en directo eso es imposible. Que va, yo tengo los volantes y todo, pero uff, yo lo tengo el Need for Speed Payback, de hecho. Pero juegos de coche para streaming, no lo veo yo eso. Yo no lo veo. He sufrido un cortocircuito. Vale. Bueno, pues nada, hay que... Esto ya está mejor. Sala oculta. Vale, ahí está una villana. ¿Quién lo habrá sido? Sí, para streaming un juego de coche. Yo lo he probado con volante y no me gusta nada. Me gusta más con mando. El Need for Speed, para que tú veas, con volante. Tengo que mirarlo bien, porque el volante en un juego de carrera necesitas que con medio giro doble las ruedas mucho. Y tengo que mirarlo a ver si es eso lo que falla. Perfecto, ni mil palabras más, sin puto problema, vamos. Venga, que esto está fluyendo hoy muy bien, ¿eh? Vale. ¡Sacadme de aquí! Están reteniendo a Sionis en alguna parte. ¿Qué dices, Joe? ¿Le dejamos salir? Déjame pensar. Nos dio el aumento que había prometido. Allí. Mira las cuotas de Joker, ¿eh?
esta va a caer también. ¿Quién anda ahí? No tiene dificultad, pero... pero te vienes arriba y... y fallas. Venga, separaron. Mi hermano juega mucho Fortnite, ojalá no arruine el control. De todas formas, casi no uso el PS4. Yo no. Neo tiene un mando jodido por el. No sé por lo que ha sido. Lo tengo que arreglárselo. Esos juegos a mí no me gustan. Soy muy clásico yo. El brujo es muy clásico, chicos. Acércate. De todas maneras ya. El último, así que. Vale, Sioni, ¿dónde está? Está aquí. Vale, ¿dónde está? ¿Y dónde estás tú, hijo? A ver. Aquí hay una puerta, pero esa puerta. Aquí está. Aquí está. Vale, aquí está él. ¿A qué estás esperando? A ver. Sácame de aquí. No, no, no me gusta lo suyo. No me atrae nada en absoluto. ¿Dónde está el Joker? Vete al cuerno. Respuesta errónea. Al loro con eso, ¿eh? Si no me equivoco, aún puedo romperte otras 9 costillas. ¿Crees que vas a hacerme hablar con todo lo que me ha hecho? Me torturó, se llevó a mis hombres, me robó, mató a mi mujer. Yo lo mataré, no tú. Puedo controlar tu marcapasos a distancia. ¿Quieres saber qué se siente a 250 pulsaciones por minuto? No lo harás. Ojo con eso, ¿eh? Copperhead. Mátalo y te pagaré lo que sea. Si sufre, quedaré todo. Una promesa vana de un rey caído. Ya sé lo del Joker. Par de birrias. Sois tal para cual. Cuidado con Copperhead, ¿eh? ¿Qué me has hecho? Vale, me ha envenenado. Te he matado. Enseguida. Tu cuerpo se dará cuenta. Eso es.
Resístete. Con cada esfuerzo aceleras tu final. Dice Brujo, Brujo, rescata Roblox.